en la formación de una idea de Estado. En ese sentido, es un esquema dialógico que quiero proponerles, es decir, de la sociedad civil hacia el Estado y del Estado hacia la sociedad civil. Vamos a empezar con la conformación de una idea de Estado. ¿Alguien podría darme una definición de Estado? Los compañeros de filosofía, por ejemplo, de filosofía política, ¿tienen alguna idea? ¿Alguien quiera aventurar una definición de Estado? Sí. Creo que un elemento esencial en la mayoría de las definiciones de Estado podría ser el monopolio de la coerción. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a eso más adelante, pero está muy bien. Sí. ¿Alguien más? Sí. Me parece igual muy... Más fuerte, sí. Me parece como muy vacío, pero un conjunto... Bueno, más bien, Estado lo definiría como un conjunto de personas, sociedades, familias, familias, en las cuales se rigen por una sola clase dominante. De acuerdo, sí, sí. Mencionas algo importante, los grupos... La concepción contractual, por ejemplo, pues básicamente la definición del diccionario de un Estado es un país soberano, es decir, reconocido internacionalmente, que consta de población, territorio y gobierno. Pero también significa una forma de organización política con un poder soberano y un conjunto de órganos de gobierno, es decir, las instituciones. ¿Sí? Igual, sí, ¿no? El Estado es el pueblo, es el Estado, y el Estado es el pueblo. De acuerdo, sí, vamos a ver que es un binomio así. Es un binomio conjunto, pues. Les quiero proponer entonces la revisión de tres grandes exponentes en la filosofía política de la concepción contractual, la concepción moderna. Pues tenemos a Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Los tres, como les decía, construyen su idea a partir del principio contractual, es decir, el Estado se funda por un acuerdo entre una comunidad. Pero aquí empiezan las diferencias, sobre todo en los conceptos de seres humanos, el Estado, Estado natural, el papel del Estado y la legitimidad. Empecemos con Thomas Hobbes. ¿Alguien puede resumir las ideas de, por ejemplo, contenidas en el Leviathan? ¿Alguien quiere contribuir a...? Sí. ¿Sí? ¿Ya tiene mucho? Bien, leía Hobbes, pero el Leviathan no sé cómo definirlo, pero hablas sobre el estado de naturaleza, o pasar a un estado de derecho, es decir, la economía es que hay. Perdón, ¿Dominias? Una palabra que pareciera como que si fuera todos contra todo, ¿no? ¿Te acuerdo bien? Sí, sí, es una de las ideas. Sí, de esa parte de la antinomia, no puedo decir si pareciera decir, pero. En ese sentido, creo que Hobbes empieza a hablar sobre los contratos sociales, pero a partir de lo que está visto, ¿no? De estar con el otro, como chicos, pueblos, estado de naturaleza, pero ya a partir de un contrato se forman las normas, las reglas y normas, para que se logre un estado de derecho, pero ya muy bien, sí. Por aquí alguien más, sí. Bueno, justo con los tres puntos que tienes, según recuerdo, Thomas Hobbes básicamente dice que los seres humanos estamos en un estado de naturaleza y que por naturaleza somos egoístas y estamos en una constante guerra de uno con el otro. Y en tanto esta naturaleza está en el hombre, es necesario el Estado. Y por eso es legítimo, porque nos brinda seguridad
y orden, de que esta guerra de uno contra otro va a acabar imponiendo justo el monopolio del Estado, de la coacción, y, o sea, va a acabar este desorden, más o menos. Sí, también, sí, por aquí y luego por allá. Yo recuerdo sobre esta línea de contractualismo que básicamente los autores como que están en ese punto comunican que hay un estado de naturaleza, ¿no? Y cada uno parte de eso para derivar una forma de gobierno. Si no mal recuerdo, Hobbes deriva de la necesidad de que haya un poder como soberano, ¿no? El hecho de justo esta frase tan famosa, ¿no? Del hombre, hombre es el lobo del hombre. Bien, que sobre eso es la necesidad de un estado para que no exista este ataque constante entre ellos. Bien, es cierto, sí. ¿Y por qué, compañero? Bien, está bien, es cierto, sí, todos han acertado en estas ideas. Él explica que el ser humano apremia su vigilancia y su control. Los seres humanos son egoístas y eso los lleva a violentar los derechos de los demás. Este estado natural, o state of nature, es descrito como una guerra de todos contra todos, donde impera el miedo, violencia, la vida es corta y terrible. Es una época insegura, pues. Una condición presocial terrible. Algo así como el Smash Brothers, no han jugado, por cierto. Pero menos divertido, mucho menos lúdico. En ese sentido, el rol del Estado es necesario para protegernos de este regreso al Estado natural. Y en cuanto a la legitimidad, bueno, esta se basa en que todos ceden sus derechos y sus libertades a una sola entidad a cambio de esta seguridad. La figura que absorbe estos poderes es un monarca, tiene un carácter irrevocable en el pensamiento de Hobbes, es decir, es un absolutismo filosófico. En la opinión de Hobbes, es mil veces mejor un mal monarca que un retorno al estado natural. Ahora, ¿en qué contexto se da esto, este pensamiento? Bueno, él escribe esta obra en su exilio palestino durante la Guerra Civil Inglesa, un conflicto que empieza en 1642 y es básicamente los grupos monárquicos, con Carlos I a la cabeza, enfrentados contra los parlamentaristas ingleses. Culmina, claro, con la decapitación de Carlos I y el ascenso de Cromwell al poder. En fin. Vamos con la dos, con John Locke. Dos tratados o dos ensayos sobre el gobierno, The Princes of Government. ¿Alguien tiene idea de qué va esta obra? Los compañeros de filosofía están muy callados. Sí. Bueno, esta obra también, según recuerdo, John Locke justamente dice que los seres humanos, la naturaleza de los seres humanos es como el individualismo y tener propiedad privada. Entonces el papel del Estado es proteger la propiedad privada y va a tener legitimidad en tanto punto de esta función, más o menos. Sí, sí, sí. Es un buen esquema general. ¿Alguien más quiere contribuir? ¿O diferir? No se dejen avasallar por sus emociones. Bien, pues Locke propone que el ser humano es un ser racional por naturaleza. Es una tabula rasa, es decir, un ser neutral en el que sus experiencias, su adquisición de conocimiento, su convivencia en la sociedad, lo hacen inclinarse hacia el bien o hacia el mal. Sí. El que decía que el acto bueno venía de la persona humana. No estoy seguro. No sé si podrías. Una persona buena que realiza actos buenos son actos naturales. Una persona mala que realiza actos buenos son actos buenos en realidad o bondados. Ya. No tengo idea de quién es esta exposición sobre la moral, ¿no? Sí. Pero no sé, ¿tienes mayor contexto para esto? Ya, quería ver a las personas cuando la quieren y comienzan a reaccionarlos. Ya, el acto proveniente de la persona mala, según el acto bueno de la persona mala, se convertía en un acto de acuerdo. Está bien,
Gracias por la aclaración. Pues bien, en cuanto al estado natural, bueno, en esta condición presocial, es decir, anterior al estado, la naturaleza de los seres humanos es pacífica, debido a, esta racionalidad que impera, pero también algo que él denomina los derechos naturales, que son la libertad, la vida y la propiedad, que entendamos como propiedad privada. El rol del Estado es simplemente asegurar la permanencia de estos derechos naturales. Y notemos de paso que ya estamos hablando de derechos consustanciales al hombre. Es aquí una semilla de esta concepción tan revolucionaria en su momento. Bueno, ¿cuál es la legitimidad de este Estado del que habla Locke? Tiene un carácter condicional. Es decir, si falla en la protección de estos derechos naturales, es natural querer cambiarlo, en teoría. En ese sentido, la rebelión es un derecho. Y eso es la semilla del constitucionalismo, por ejemplo. Por eso es tan revolucionario este pensamiento. También se encuentra en Hobbes, pero no de modo tan explícito. De hecho, él se ganó enemigos dentro de los conservadores por esta concepción. Lo veremos un poco más adelante. Y bien, el contexto histórico de esta obra es la revolución de 1688. Para los historiadores conservadores es The Glorious Revolution o The Bloodless Revolution, porque según ellos no se derramó sangre, lo cual es, bueno, lo cual es falso, desde luego. Es el derrocamiento de Jacobo II con una alianza entre los parlamentaristas ingleses y un monarca holandés, Guillermo de Orange. Saludos. Y por último llegamos al contrato social o sobre el contrato social. Este me imagino lo conocen mejor, ¿no? ¿Alguien puede resumir la visión de Rousseau en esta obra? ¿Qué tomó algo? Tenemos en silencio un poco. Sí. No solamente recuerdo de esto del salvaje, el buen salvaje. Así es como el salvaje. Sí, que el hombre es bueno por naturaleza y es que el fin. Eso está por eso, no lo recuerdo. Bien, sí, sí, es correcto. ¿Alguien más? O sea, no. Pues bien, Rousseau expone que el ser humano sí es bueno, es bondadoso y compasivo por naturaleza. Sin embargo, la vida en sociedad tiene el poder de corromperlo y de hecho lo hace. Para él, el estado natural es lo caracteriza como un entorno pacífico, donde no hay miedo ni violencia, y es un entorno ideal para este desarrollo, esta vida pacífica. El rol del Estado simplemente es hacer valer el contrato social. Y aquí viene un punto importante, la legitimidad del Estado es, más bien la soberanía recae en la población, porque ellos son quienes crean este Estado, en este contrato social. Por tanto, hay un derecho a cambiar de gobierno si se considera necesario, es decir, la rebelión está ahí como una prerrogativa. Y en el contexto, bueno, estas ideas del pensador Ginebrino cuajarían, más bien alcanzarían un punto culminante en la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, interesante, dirían ustedes, pero ¿dónde están las emociones? Bueno, van a ir emergiendo según escarbemos. La revisión de este periodo, de este breve periodo, en realidad obedece a un interés por detectar los cambios de pensamiento que introduce la cultura. Es decir, esta filosofía política no es un ente aislado, un ente orgánico, aislado, cerrado en sí mismo, sino que este cambio de pensamiento obedece a otras dinámicas culturales. ¿Alguien nota alguna conexión entre estos esquemas o alguien quiere ofrecer alguna interpretación de lo mismo? Sí,
Pues parece que Hobbes, al ser el primero, que dio la base, me parece que Rousseau explicó lo que Hobbes no dijo y como que le dio la vuelta, más bien pensó lo contrario que Hobbes, y me parece que Locke lo que hace es fundamentar la otra parte, que es la parte como del Estado, y fundamentarla bien, bien, está retomando cosas, parece. Bien, sí. Me causó cierto que es egoísta, tabula rasa y mandados por el segundo. O sea, hablan de tres estados distintos, no sé si llamarles anónimos, pero estados diferentes del ser. Así es, estado natural, y sí, hay una transición, claro. Pero también hay que ver cómo se tratan estas emociones, ¿no? Se empieza con simplemente una naturaleza brutal, donde dominan estas bajas pasiones para Hobbes, se pasa a ser una naturaleza racional, es decir, una emisión de las emociones, para finalmente a una perspectiva más, ¿cómo decirlo?, optimista, ingenua, si lo preferimos, con el abuso. Pero denme tiempo, vamos a avanzar y van a ver más la conexión. Bueno, entonces quiero centrarme en dos hechos que dimanan del Estado. Sí. Perdón, yo quería notar que independientemente de las tres posturas, Hobbes, Locke y Rousseau, los tres coinciden en que tienen que haber ciertos acuerdos de convivencia. Llámese que legitimen o no el Estado, llámese egoísmo, llámese la raza o llámese bueno, sí. A pesar de esto, tiene que haber o debe haber un acuerdo de convivencia. Sí, sí. Entonces, y los tres, desde su perspectiva y desde su personal punto de vista, ofrecen estos acuerdos de convivencia a través del Estado, y justamente los tres legitiman estos acuerdos, ¿no? Vamos a convivir, tenemos que respetarnos, a lo mejor somos egoístas, o a lo mejor el entorno nos va a hacer buenos, o a lo mejor somos buenos por naturaleza, pero de todas maneras tenemos que ponernos en. Sí, bien. Sí, la concepción contractual. Desde luego que la convivencia no se arruina. Bueno, pues les decía, quiero concentrarme en dos hechos que dimanan de esta concepción de Estado, de este contrato social. El primero es el monopolio de la violencia, como decía la compañera de aquí enfrente, y el uso de la tortura. Es un esquema simplemente para resumir las posturas, pero vamos a tener en cuenta después el contexto histórico también al que se va a referir. Bien, vamos a avanzar. Sí. Sofsky explica que lo que conduce a los seres humanos a juntarse, formar sociedades, fundar estados, no es el impulso gregario, no son las necesidades laborales, sino la protección mutua. Después del contrato social, suscrito por todos, porque incluso es anterior a nuestra propia individualidad, se sigue el contrato de poder. Es decir, ¿quién detenta el monopolio de las armas o el derecho a la violencia? Siempre hay señores de la violencia. ¿Quién es el dueño de esa violencia? Como sabemos, el contrato social tiene un carácter revocable, es decir, puede cambiar de un minuto a otro. No hay ninguna ideología, ningún valor, ningún compromiso personal que asegure su permanencia. Solamente el contrato de poder asegura la continuidad del contrato social mediante una herramienta muy sencilla, que es la intimidación, la coerción. La intimidación funciona porque todos los humanos somos y poseemos un cuerpo, y en ese sentido todos somos vulnerables. La constitución del Estado es un reflejo de la constitución del hombre, la constitución física del hombre. Bien, pues, de este modo, la amenaza de la violencia como factor disuasivo sigue siendo central en la teoría del Estado, y ninguno de los filósofos la cuestiona, solamente Hobbes la aplaude. En esta comprensión, el miedo como emoción es un componente definitorio y al parecer definitivo. A fin de cuentas, el miedo es una emoción
que tiene que ver con relaciones de poder. ¿Quién teme ser violentado? ¿Y quién detenta esa potencia intimidatoria? Volviendo un poco al esquema de los tres pensadores, resulta tentador interpretar este cambio en la filosofía política como un desarrollo positivo. Es decir, pasamos de un temor de los seres humanos a un estado natural, perdón, de un estado natural donde es violento, hacia una perspectiva sumamente optimista que reivindica la dignidad de las personas, la participación colectiva, la soberanía del pueblo. Sin embargo, el monopolio de las armas nunca se ve cuestionado. Y por tanto, el miedo como factor tradicional. E incluso se desarrolla una rama especializada en la aplicación del castigo, que es el órgano judicial. Y como vimos, el uso de la tortura tiene una larga historia como instrumento judicial. Por cierto, ¿alguno de ustedes visitó la exposición? Creo que era exposición permanente, no sé si todavía sigue, de los instrumentos de tortura y pena capital. ¿Qué opinión les merece? Muchos eran para las mujeres. Claro, el sexo de la mujer, claro. Mucha imaginación para aviesos fines, ¿no? Bueno, en fin. Como les decía, el uso de la tortura. Bueno, hay un cambio de actitud frente al uso de la tortura como instrumento judicial, según lo expone la lectura de Wim Hunt, que empieza en Europa en 1760. Ella ofrece algunas claves para interpretar este cambio de actitud. Debido a factores como la construcción de la individualidad, ella menciona, por ejemplo, la publicación de las novelas epistolares, por ejemplo. Yo añadiría, claro, el nacimiento del ensayo, que permite biografiar este intelectualidad, o este momento intelectual interior, por ejemplo. También menciona el auge del democratismo. Dice auge, más no de un alcance democrático, porque seguían siendo caros, claro, solo pertenecían a la incipiente burguesía o a la nobleza, pero vaya, se va popularizando el uso de la imagen personal. Y también el cambio de comportamiento en las convenciones del teatro y la sala de conciertos. Y finalmente la arquitectura doméstica, se empiezan a construir recámaras, por ejemplo, ¿no? Para la separación. Asimismo, existe un abandono de la tortura considerada como algo edificante, como una experiencia purgatoria y también como un instrumento de búsqueda de la verdad. Podemos explicar este cambio de actitud también como parte de un proceso de secularización, porque muchas de esas concepciones provienen de la religión. Pero al cambio de actitud que menciona Hunt, que es el desarrollo de la empatía, también le podemos sumar esta preservación de la integridad del cuerpo humano. La abolición de la tortura habla de esta integridad corporal como parte de un lenguaje incipiente de los derechos humanos. Porque así podemos conectar estos derechos humanos con las primeras ideas que tienen, por ejemplo, Ken Loach, sobre estos derechos naturales. Finalmente, este cambio de actitud de estas ideas culminarían con la Revolución Francesa en 1789, con estas declaraciones de los derechos de la Revolución. Y bien, aquí es, quiero abrir la sesión a, no sé, comentarios, por ejemplo, defensas apasionadas de posturas contrarias. Sí, sí. Esta cuestión de la tortura me recuerda muchísimo de Cabra Foucault en Vida y Castigado. Claro. Como antes era. De hecho, cuando mencionaste lo de la exposición, eso me vino a la mente, ¿no? Como la mayoría de los instrumentos eran como para ser expuestos en público, no para mostrar
el castigo al cuerpo directamente, y supongo que eso va articulado con lo que decías, ¿no? Del miedo, o sea, aquí puedes ejercer ese poder directamente sobre el cuerpo para hacer como un escarmiento, no solo a la persona que está haciendo, ¿no? Sí. Sino a todos los que son, todos los que están presentes, ¿no? Sí, así es un poder coercitivo, un despliegue de músculos, si lo refieres, sobre quién detenta ese poder. Y sobre todo, quién define la norma. Eso también es importante, por eso el miedo es esa relación de poder, que ve las relaciones de poder. Sí. Y bueno, en ese sentido, hay pruebas que avalen que la tortura o la exhibición del cuerpo de la agresión incidan en los asesinos, pues, así, que tengan un poder visual, de disuasión. Si hay tus pruebas, ¿sabes? Que avalen eso, que sí sea cierto que de hecho, únicamente sí pase eso. Es una buena pregunta. Para responderla se me ocurre, por ejemplo, revisar las estadísticas, ¿no?, de crímenes, por ejemplo, ver si tiene algún efecto disuasivo en las condenas más fuertes, por ejemplo. Pero no sé si alguien tiene... Me gustaría añadir algo a esta pregunta. Sí, o sea, de hecho, al revés, hay estudios que muestran que aunque aumenten las penas, más allá de... no estamos hablando de tortura y demás, pero por ejemplo ahora que se vuelve subiendo la pena de muerte, que se suman las penas de cárcel, que son penas temporales de todas maneras, de todas maneras no funcionan para utilizar a la gente de que no cometa ninguna clase de delito, ni para disuadir a nadie de cometer ninguna clase de crimen. Y la otra es que los delitos más violentos, los que cometen los psicópatas, de todas maneras, por más que hubiera penas, aumento de control social, etc., de todas maneras no les causaría ningún efecto. Claro. En su propia constitución psíquica no sirve para nada. O sea, el castigo no tiene ningún lugar. Así es. Es solamente la... Pero si hay estudios, o sea, que lo que indican es justo lo contrario, ¿eh? Sí. Eso no quiere decir que no genere miedo en la población. O sea, de todas maneras, que tú sepas que hay, porque por ejemplo, en este país, ¿no?, para no irnos tan tiempo en este país, sabemos que hay tortura, incursiones extrajudiciales, y de todas maneras, a quien, por ejemplo, a quienes cometen el delito, eso no lo disuade. Pero al resto de la población sí los genera miedo. Y añadiría ahí que depende también de los momentos climáticos históricos que corren, porque una cosa es que se instituyan este tipo de castigos como muestra de ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero cuando se hace viral, ¿no?, por decirlo en términos actuales, como en la época del terror después de la Revolución Francesa, ahí es el miedo constante y sonante. Entonces ahí no es quién es castigado, sino que a mí también me puede tocar, aunque no haga ningún delito porque no estoy a favor de tal o cual partido. Y otro momento podemos pensar las guerras, la Revolución Francesa, pero el siglo pasado tenemos los casos de en particular de la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración, ¿no? Y no solamente en Alemania, sino también los que hubo en los Estados Unidos con miembros de la comunidad japonesa, que al vivir ahí, aunque fueran de segunda generación ya nacidos en los Estados Unidos, por el hecho de tener padres de ascendencia japonesa, fueron detenidos. No hay uno, eran varios campos de concentración a lo largo del territorio de los Estados Unidos, en Canadá e incluso en México hubo la idea de hacerlo con Águila Camacho. No se llevó a cabo eso, pero en la comunidad japonesa te puedes dar la idea de que había un temor y era tratar de huir, pero pues no había las condiciones y los detuvieron. Entonces sí hay marcados momentos en que sí tiene un efecto disuasivo, ¿no?, este tipo de acciones. Bueno, eso responde a tu pregunta. Sí, ¿cuál era el nombre? ¿Aquí? Sí. Yo justo, como políticas públicas, para implementar unas políticas públicas,
he estudiado un poco que el efecto disuasivo no es tanto el castigo que se le imponga, por ejemplo, que la norma contenga un castigo muy alto, sino la efectividad o la probabilidad de que este se aplique. ¿No? Es un poco como en México, que no seguimos las normas porque la probabilidad de que se aplique es muy baja. Es muy baja que recibas el castigo, aunque sea muy alto. La probabilidad de que lo recibas es muy baja, entonces creo que la eficacia o qué tan disuasivo sea está muy unido a la eficacia del castigo, a qué tanta certeza tienes que vas a ser castigado si cometes cierta conducta. Sí, claro, no pasa nada. Sí, por acá, por allá y luego. Ah, bueno, es que yo creo que precisamente ese es el planteamiento de Foucault, que no se trata de que sí, digamos, como no solo queda en el miedo, sino que el Estado es quien monopoliza el ejercicio de la violencia. Y esa parte, o sea, por ejemplo, ahora se habla de que México es un Estado fallido porque la violencia ya no la ejerce el Estado como parte del sistema punitivo, sino que la violencia se le salió del control. Entonces, en ese sentido, la efectividad de los castigos no se trata solo como prueba de que esto es lo que puede pasar si cometes el delito, sino de que es el Estado quien está monopolizando la violencia para controlar a la sociedad, ¿no? Es que es una violencia global, se dan cuenta, del estado natural de todos contra todos, a la contención, a la administración de esa violencia. Digamos, estamos atrapados en ese contrato. Bueno, yo nada más como que un poco en cuanto a tu duda, como de si hay como que evidencia, ¿no? Pues es que si nos apegamos un tanto como, o bueno, mucho al aspecto de la tortura, pero en cuanto a la Inquisición, por ejemplo, también se tiene que ver o ser muy cuidadoso con esa palabra como de Inquisición, ¿no? Porque pues no había una sola Inquisición, sino que había muchas Inquisiciones. La Inquisición portuguesa no era igual que la novohispana, ni la española, ni la de Roma, y precisamente es como ver qué tan, viendo históricamente, qué tanto puedes encontrar de las cosas que se daban, ¿no? Entonces, no, la Inquisición no siempre persiguió lo mismo, siempre en un momento histórico particular se perseguían cosas en específico, y eso lo puedes ver a través de los edictos, ¿no? Entonces los edictos se daban, se difundían en la población, y es cuando la gente debía tener cuidado, como ahora se está persiguiendo esto. Y cuando tú revisas los pues, archivos inquisitoriales, lamentablemente muchos están, son muy precarios. El más completo es el que se tiene en Nueva España, pero precisamente ahí ves como que la correspondencia entre lo que se publica, que la Inquisición va a perseguir o va a castigar, y el alza de los delitos. Y también se me ocurre, por ejemplo, en cuando fue el proceso de independencia en la Nueva España, se perseguían cosas en particular que tenían que ver con los padres que tenían como que licencia con otra mujer, ¿no? En un confesionario. Pero cuando tú ves, precisamente es que hay un alza en eso, pero no porque los delitos se hayan incrementado, sino porque le pusieron un foco a ese delito. Pero cuando te das cuenta de otras fuentes, es que los delitos estaban ahí. Entonces, cuando uno ve como que los documentos, las fuentes oficiales que se tienen del archivo inquisitorial, es como, ah, claro, es que se alzaron los delitos completamente, los demás pues desaparecieron, ¿no? No, sino que le tenían un foco muy particular a lo que ellos decían, como ahora vamos a castigar eso. Gracias. Compañero y luego Minero. A mí también, bueno, yo me parto de la opinión de cosas que los castigos que parecen no tener posibilidad, pero me parece como interesante el hecho de que el no castigar o reducir una sentencia de algo, pues sí, como que estimula el hecho de que se siga cometiendo ese caso de delito, por ejemplo, de que ya no hay caso para los dedos. Yo he visto que Pablo no es tan menos como un político que aumentó el número de robos a manos más normales, porque ya no hay como el castigo, la postura de la casa. Claro. Hay que decir. Claro. Claro. Pero bueno, o sea, básicamente lo que están diciendo un poco rápido de que aumenta la comisión de delitos por el hecho de que no hay un castigo. Pero sí, o sea, sí hay una contraparte a la falta de acusación en ciertos casos, ¿no? Que en términos de cómo opera la población se llama la lucha del movimiento extremista, ¿no?
porque es justamente como nadie cumple la ley, entonces yo tampoco tengo por qué cumplirla. Como cuando otros no cumplen la ley y no reciben un castigo, entonces yo tampoco estoy obligado a cumplirla, porque lo más seguro es que tampoco nadie me castigue, ¿no? Que es a lo que todo el mundo llama la justicia impune, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener en consideración una cosa, que es que básicamente estos castigos de los que estamos hablando y los que se aplican en la actualidad, sean judicial o extrajudicialmente, como la tortura, como la pena capital o como el encierro corporal, de todas maneras no son instrumentos de impartición de justicia, son instrumentos de control social, y eso es un poco claro, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Segundo, con respecto a lo que decía la compañera, sobre el estado y la coacción física, hay que hacer, bueno, a mí me parece que había que tener como una claridad conceptual. Esa idea de que el Estado, ese conjunto de instituciones que tienen el monopolio de la coacción física, es la definición de Max Weber, es la definición sociológica clásica del Estado, ¿no? No obstante, esa definición, por clásica que sea, ha sido ya cuestionada y ha sido ampliada, precisada. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, con Lohmann, podemos ver cómo él le agrega a la idea de la coacción física la idea de la coacción simbólica. O sea, no solamente la coacción física que hacen las instituciones del Estado, sino también la coacción simbólica. Charles Tilly además agrega algo súper importante, que es que no es necesario que el Estado tenga el monopolio de la coacción física, sino que basta con que tenga un claro predominio. Y eso a nosotros nos sirve para deshacernos de ideas como esta del Estado fallido, que es una noción de la CIA que funciona a nivel de un preconcepto como diría, es decir, el discurso social como un término nos sirve para evaluar el Estado de un Estado con mayúsculas en un determinado momento, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me estás explicando? Sí, sí. ¿No? Entonces lo que habría que ver justamente es, no importa, en ningún lugar, en ningún momento histórico el Estado ha tenido el monopolio de la coacción física. Lo que ha tenido siempre es un claro predominio. Es decir, siempre habrá particulares que ejerzan violencia al margen del Estado. Entonces, si nosotros pensamos que el Estado tiene que tener monopolio, no habría Estados, punto. No habría Estados, porque no existe monopolio absoluto. Por eso es importante la aclaración de que basta un claro predominio. Entonces, bueno, habría que ir haciendo como esas, como esas aclaraciones, porque si no, entonces empezamos a pensar que como no hay un monopolio, tenemos un Estado fallido y que habría muchas situaciones en María, pues ese tipo de cosas que aparecen. Me refería un poco a que es el único legitimado, ¿no? ¿No? Que aceptamos socialmente que tenga este monopolio. Pero no, o sea, porque María no es un monopolio, es una es un predominio. Y efectivamente, en principio, sería el único que socialmente tendría predominio legítimo en el uso de la violencia. Ahora, la segunda y última preocupación que a mí me agarra mucho tiempo sería que además habría que dejar de pensar el Estado como un ente monolítico. Es decir, dentro del Estado también hay agentes que tienen intereses encontrados. Y entonces, en realidad, eso que nosotros llamamos como la acción legítima del Estado habría que descomponerla en la acción legítima de múltiples agentes que representan al Estado y que a veces contradicen. Sí, a colación, por ejemplo, las filtraciones, ¿no?, de la administración de Trump. Qué gente que trabaja, ¿no?, en contra de las decisiones presidenciales de la administración. Sí, claro, hablar de un Estado tiene el riesgo de borrar la individualidad. Sí, cuando se compone de múltiples sujetos. En fin, pues vamos a pasar a la siguiente, a la parte 2 de la. Claro. Bueno, esto viene del texto de Jasper, Las emociones y los movimientos sociales. Él propone que las emociones intervienen en cada aspecto de las protestas. Su expresión acusa una retórica particular. Ellas también, las emociones, moldean, por ejemplo, los objetivos declarados e implícitos de estas protestas. Y pueden ser medios o fines o una fusión de ambas. Jasper expone un triple problema que supone el estudio de las emociones. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien puede resumirlos? Los tres problemas que él encuentra para abordar las emociones. Se leyeron, ¿verdad? Thank you.
preocupen, los tengo cubiertos. Bueno, primero, es el primer problema que identifica son las oposiciones, las dicotomías que supone el estudio de las emociones, la separación entre, por ejemplo, racionalidad, emoción, individuo versus sociedad. Segundo problema es que las emociones se toman del lenguaje natural como objetos puros, sin hacer caso a las diferencias, por ejemplo, culturales, lingüísticas y al amplio espectro de emociones que ellas mismas abarcan. Por ejemplo, el enojo, ¿no?, por una situación particular, no es lo mismo el enojo doméstico que el enojo ante la mala administración del gobierno. Por poner un ejemplo. Tercero es las etiquetas que se utilizan para hablar de las emociones tienden a generalizar diferentes tipos de sentimientos. Para abordar estos problemas, Jasper propone una tipología de las emociones, una tipología tripartita. ¿Alguien quiere resumir? Urges, por ejemplo, que son las necesidades corporales, como el placer, el hambre, el sueño. Habla también de las reflex emotions, que podemos traducir como emociones reflejo, diferentes a las emociones reflexivas, puesto que son respuesta a estímulos inmediatos, tienen una rápida aparición y también una rápida disolución. Comportan rasgos faciales y cambios en el cuerpo. Y por último, él distingue los moods o los humores, que las más de las veces carecen de un objeto y son de larga duración. Jasper dice que en los años 90 se empiezan a criticar los modelos dicotómicos en el estudio de las emociones, lo cuerpo-mente, pensar, sentir. Pero distintas ramas de la crítica, como el feminismo o disciplinas como el psicoanálisis, han aportado herramientas teóricas para abordar estas emociones en la política. Jasper habla de las emociones como objetivos para la acción política, como medios para la misma y también como una fusión de las dos. Voy a dar otra oportunidad. ¿Alguien puede resumir estas emociones como metas para las protestas? Sí. Bueno, no sé si lo ubico de esa manera, pero hay una parte donde habla precisamente de que se da un movimiento social, pero se pregunta o dice qué es lo que hay dentro de ese movimiento social. No tanto como la acción o emoción que motiva, sino como la serie de emociones que hay dentro, ¿no? Que eso es como que los medios, ¿no? O sea, cómo se interconexionan y se unen. Pero todo eso para lograr un fin, que es como justificarse a sí mismo como un movimiento, pero logrando como que el orgullo, ¿no? O sea, de pertenecer, pero también la molestia con el otro, ¿no? Entonces es como, es muy diferente lo que se vive dentro a lo que yo quiero lograr con lo que hago. No sé si. De acuerdo. ¿Resumiste toda la lectura? Pues está bien. Él habla de cinco emociones como metas para la acción política. Habla de la reputación, la corrupción, la sensualidad, bueno, la satisfacción de esa sensualidad, el impacto, el deseo de impacto en el mundo y la curiosidad, aunque esa última no la aborda, nada más la desliza, pero no la aborda.
Bien, sobre la reputación, algunos movimientos tratan de reivindicar esta una elemental humanidad, un sentido de dignidad y de orgullo. Estos movimientos intentan cambiar, por ejemplo, el sentimiento de vergüenza o la humillación a través de sus extremos, que son el orgullo, por ejemplo, y en grados, en grado extremo está, por ejemplo, la venganza, como hacen los grupos yihadistas. Menciona ese ejemplo bastante extremo. Estos movimientos no solamente quieren dar visibilidad y aglutinar, sino que también tratan de atienden hacia las propias necesidades emocionales de sus miembros, la diferencia entre el reach out y el chip in. Sobre la conexión, bueno, estos movimientos buscan la creación de lealtades afectivas e identidades colectivas con sus acciones. Sobre la sensualidad, bueno, la satisfacción sensual a corto plazo puede evitar la toma de acción. La lujuria, la eliminación del dolor, por ejemplo, el deseo de comida o de drogas. Un ejemplo inmediato, bueno, la fallida guerra contra el narcotráfico es un ejemplo de un problema de salud al cual se le aplica un esquema de persecución. La manipulación de estos modos de satisfacción de la sensualidad también comportan un componente político, en el caso de la tortura, por ejemplo. Pero también se puede volver este control corporal en contra de los opresores, como las huelgas de hambre. El deseo de impacto en el mundo es una de las motivaciones principales. Sus principales motores son generalmente una visión moral o una ideología. En ellas se apela al miedo, al enojo, por ejemplo, a la angustia, para promover una acción. En muchas ocasiones no es tanto el logro, sino el deseo de cambio, el deseo de dejar impacto, lo que mantiene viva la acción colectiva. Y estoy pensando, por ejemplo, en las acciones, en el impacto que tienen, seguirá teniendo la ola verde, por ejemplo. No lograron la derogación de la ley de 1921, en el Senado de la Argentina, sin embargo, eso no los ha detenido. Y se ha replicado el movimiento en diversas partes del mundo. ¿Alguien quiere añadir algo? Bien. Yo tengo una duda. Sí. Me surge precisamente como una de las críticas que se le hace a Bárbara Rosemi, de hasta qué punto un individuo, una sociedad pertenece a una comunidad emocional y en qué momento se entrecruza otras. En la lectura no me quedó como muy claro si un movimiento pertenece solamente a un como que este fin o emoción para la acción política, si se justifica por uno o predomina uno o pueden como que están implicados varios, porque me parece como muy tajante, ¿no? O sea, como o forma parte de esto, o forma parte de esto, o no tiene que ver como con todo. No sé, eso era como mi duda. ¿Cuáles son como los límites que podemos nosotros establecer para un análisis correcto de ese movimiento social respecto a estas acciones o emociones para la acción política? Bien, para responder esa pregunta voy a turnar la mía. Que ella tiene, puede responderla mejor. Solamente antes de pasar a la respuesta de Minerva, me gustaría escuchar lo que ella tiene que decir. En la lectura, claro, menciona cómo en el componente de la conexión, cómo ciertas afinidades de grupo se rigen por una inmediatez. Es decir, claro, pertenecemos a un grupo, pero estos grupos se componen de otros. Y siempre estas lealtades se dan a ellos. Por ejemplo, él menciona entre los soldados. La lealtad siempre es entre, primero hacia el pelotón, primer subgrupo, un grupo inmediato, y luego hacia, digamos, el regimiento, la división, etc. Claro, algunas afinidades pueden interferir entre ellas, es cierto, sobre todo, por ejemplo, cuando hay que elegir entre amistad, familia, por ejemplo.
o algún otro compromiso político se puede encarnar por las creencias, por ejemplo, de perfil también, que tienen un fuerte componente emotivo de eso. ¿Sí quieres añadir algo? Yo sí quiero decir algo. Sí. La pregunta que hace Daniel es de tipo metodológico. A la hora de aplicar un concepto como el que hemos visto de Rosenbaum, que es el de comunidades emocionales, siempre tiene el problema como o el régimen emocional, cómo aplicarlo adecuadamente al objeto de estudio. Entonces ahí la respuesta siempre es, el objeto de estudio es el que te va a demandar la aplicación correcta de ese concepto. En el de comunidades emocionales sí tiene ese problema de querer abarcar mucho. ¿Cómo lo resolvería aplicando o queriendo meter a Jasper? Es, por ejemplo, las particularidades que se dan dentro de una comunidad, cierto comportamiento que te demanda como un mercado lingüístico a responder adecuadamente. Si estamos aquí, vamos a hablar adecuadamente académicamente. Si estamos en el mercado, va a ser el grito. Si estamos en el metro, es otro. Esos espacios determinan a la comunidad misma en su interacción. Entonces, a la hora de aplicar el concepto, una vez más, depende del objeto de estudio y la pregunta que queramos hacer. Estaba mencionando el caso de los militares. A veces también está la variable cultural y de, digamos, nacional en todo caso, porque si para los soldados norteamericanos el perder un soldado hace que todo un batallón vaya en búsqueda de ese soldado que se ha perdido, buscando al soldado Ryan, y una gran película y todo el mundo llorando con Spielberg, funcionando emocionalmente, son muy buenas. O sea, Spielberg, no lo estoy criticando en ese sentido, logra esa emotividad, pero habla de esta profundidad de conexión norteamericana que no tiene el japonés. Para el japonés, el que un soldado sea detenido es una vergüenza, y entonces prefiere él hacerse el harakiri antes de que buscar que el batallón vaya a rescatarlo. No lo digo yo, lo dice Ruth Benedict en la espada de Cristal. Entonces ahí es muy claro cómo se puede aplicar en comunidades emocionales, digamos que es el gran conjunto universal donde vas a meter cómo se dan este tipo de interacciones, y podrías hacer una combinación, si es que viene bien, o Jasper, o Stearns, o no es un cartabón. Y eso tú lo tienes que especificar en tu texto, sea artículo, capítulo, tesis. Yo voy a entender por comunidad emocional así, y tiene una dinámica que yo voy a detectar de esta manera. Pero también requeriría entonces un trabajo de discriminación por jerarquías, ¿no? Sí, es el caso, sí. Ya. Sí, o sea, como lo que habría que hacer sería, digamos, establecer una definición operativa de qué se está entendiendo como comunidad emocional, como eso que está diciendo como disciplina. Como recordando siempre que no existe transparencia entre la teoría y el fenómeno empírico que estamos analizando. Entonces, justo como el propio concepto da lugar a ambigüedades, como a más especificidades en los fenómenos concretos que podríamos identificar que se forman a nivel emocional, lo que habría que hacer sería definir operativamente, y el ejemplo que está dando Mauricio es óptimo para eso, ¿no? Lo que está diciendo sobre los estadounidenses y los japoneses ayuda mucho para comprender cómo habría que digamos, delimitar qué se entiende por comunidad emocional en un caso y en otro. Y básicamente, yo pensaría para definir la comunidad emocional como se va a entender en un trabajo específico, sería pensar como cuáles son las normas de interacción y de emoción, y además de expresión de la emoción, que se presentan al interior de la comunidad que estamos estudiando. O cómo lo vamos a definir nosotros de tal manera que justo algunas comunidades sean excluidas y otras que se puedan hacer parte de la comunidad. Gracias, como hacer un trabajo de la comunidad. Eso responde a tu pregunta. Más o menos, bueno, es que mi duda era, o sea, yo como que saqué a colación lo de comunidades emocionales porque me ocurre lo mismo que, o sea, la crítica que yo le podría hacer al texto de comunidades emocionales, como que la pensé hacer aquí igual,
como de, y entiendo precisamente eso, o sea, metodológicamente me sirve para diferenciar, ¿no? O sea, que este grupo, este, llamémosle movimiento social, grupo social que se mueve por alguna acción y demás, puede tener o focalizarse hacia una emoción en particular como final, ¿no? Y se establecen estos cinco tipos, ¿no? O sea, de emociones para la acción política como finalidad. Y mi duda era precisamente como la misma que yo tenía con lo de comunidad emocional. Entiendo como que se tiene que ver y estudiar a la comunidad en particular para ver cuáles son los límites y también qué tal está abierta y demás. Y mi duda era precisamente la misma acá. O sea, si yo analizo o estudio un movimiento social, un grupo particular social, ¿tengo que encasillarlo solamente en una emoción como finalidad o pueden como que converger diferentes finalidades, emociones como fin de la acción política, como lo mismo se le dice a Bárbara Rosemi, ¿no? Como de una individuo o una comunidad puede pertenecer a diferentes comunidades emocionales, ¿no? Siempre y cuando justifiques por qué y cuáles son sus condiciones, ¿no? Y mi duda era precisamente esta. Metodológicamente es bueno para analizar un grupo social y cuál es su finalidad, pero si yo lo hago, necesito como cerrarlo ahí, que esa es su finalidad como primordial, en este orden como jerárquico, ¿no? Jerarquizar de, puede que conviertan las diferentes emociones finales que motivan la acción política, pero esta es la principal. Esa era como mi duda de si está abierto el autor a que se pueda hacer eso o tal cual tienes que encasillarlo en un elemento como particular de la acción. Es una vez más lo mismo. O sea, no hay que tomar los conceptos y aplicarlos en bruto a lo que estamos analizando. Entonces, sea comunidades emocionales o esta tipología que lleva a una acción de los movimientos sociales, permite organizar la información, pero a la hora de analizar hay que tener como ese hilo fino para entender que cada persona es individual y tiene un comportamiento único y exclusivo, que coincide en algunos puntos a la hora de salir a la calle a protestar. Eso lo explica muy bien Tilly, pero son generalidades. Si quieres hilar fino, entonces es una microhistoria en todo caso, ¿no? Lo que tendrías que enfocar. Otro caso, y hablando de este libro Lincoln, que inspira la película una vez más dirigida por Spielberg, ¿cómo podemos entender nosotros esa división entre norte y sur en la Cámara de Diputados, donde se están disputando si se logra llegar a un acuerdo o no sobre la enmienda? Y entonces ahí Lincoln empieza, o sea, lo vemos siempre en mármol y como la persona más democrática, pero bajita la mano en la película y el libro sobre todo está documentado que él hacía cabildeo, y el cabildeo iba desde ofrecer dinero hasta ofrecer una serie de golpes. O sea, el Lincoln democrático en la Cámara aparece como tal, pero por afuera es otra la política que hace. Esas contradicciones son las que deben de salir en tu trabajo también. O sea, no es una concordia en la comunidad emocional, todos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a llorar al mismo tiempo. Pues no es así. Lloro, río, hay una serie de transformaciones, pero estos conceptos nos aglutinan y nos dan un cierto orden. Por ahí va. Entonces es lo que dice Stern, ¿no? De por el ¿cuál es el término que usa? El espíritu, ¿no? El motivo de un momento dado. Pero no es así siempre. Y de todas maneras, o sea, tú me preguntabas como si el autor estaba abierto a posibilizar de una manera más flexible el concepto. Yo diría, no importa. Porque justo otra vez por eso te decía lo de no hay transparencia entre teoría y realidad política, ¿no? Porque aunque él no estuviera abierto a que el concepto fuese modificado o empleado de una manera distinta, tú puedes reformular. O sea, nada más lo que sí tienes que hacer es poner tus cartas sobre la mesa. Y entonces decir, el concepto original lo tomo de tal autor o autora, pero en ese trabajo lo voy a usar de esta manera. Va a significar esto y lo voy a emplear de esta manera. Entonces ahí tú me preguntas, haces lo justo de cuentas con el autor que estás tomando y rescatas lo que te sirva de su concepción y le agregas lo que necesites para lo que te ocupa de su interés. Y si no, en la noche voy a quejarle los pies, si es que está muerto. ¿Por qué dices eso?
qué hago, ¿no? Pero... Bien. La siguiente parte es las emociones como medios para la acción política. Menciona 7. Vamos al primero. La focalización de la atención se llama la atención hacia una parte del mundo en el principio de la ansiedad. Es decir, hay una norma que ha sido violada y exige su restablecimiento. Se cimenta en la fuerza del shock moral o la conmoción moral hacia una toma de conciencia del mundo. Es decir, damos cuenta de que no es como pensábamos y esto debe desembocar en una acción política. Ahora, esta conmoción moral sí se cimenta en la sorpresa, la afinidad emocional y este reconocimiento de una emoción subyacente, pero ella misma no crea posturas políticas. Es decir, simplemente aprovecha esta afinidad emocional y un contenido ideológico a priori. Es decir, ante las cifras, por ejemplo, retomando el caso de la Ola Verde, al ver las cifras de muertes de mujeres por abortos clandestinos, un conservador diría, bueno, hay que prohibirla definitivamente. Entonces, un liberal podría pensar, bueno, no, este es motivo justamente para que el Estado lo ofrezca gratuitamente y, en fin, otra serie de medidas. Pero se dan cuenta como un mismo shock moral puede conducir a posturas ideológicas distintas, porque no las crea. En cuanto a la radicalización, bueno, es simplemente el reforzamiento de este compromiso con la causa. En cuanto al despliegue retórico, bueno, se apela a los espectadores, a los bystanders, por ejemplo, para involucrarlos en acción. En ella hay una demostración o una atenuación de las emociones. Esta puede ser amenazadora o tranquilizante. Viene a la mente, por ejemplo, los discursos de la demagogia de los mítines, por ejemplo, de Hitler. ¿Alguien ha visto videos, por cierto? Toda esta gestualidad, todas estas emociones, toda esta sublimación que hay. Y claro, se apoyaba en este principio de revanchismo, por el derrota de la Primera Guerra Mundial, en este fuerte componente de reivindicación. En fin, en cuanto a las solidaridades colectivas, bueno, los grupos comparten emociones reflejo como respuesta a ciertos eventos, ciertos sucesos, también generan lealtades afectivas. E incluso ellas pueden ser emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, lo que los lleve a solidarizarse. Por último, los rituales de interacción. En ellos se produce una energía emocional que se traduce en una confianza que va a ayudar en el involucramiento estratégico con el movimiento. En los rituales, las emociones reflejo se transmutan en humor, es decir, emociones más duraderas, y en lealtades afectivas, y ocasionalmente también en emociones morales. Las emociones morales son los sentimientos de aprobación o desaprobación, como el orgullo o la vergüenza, por ejemplo. En cuanto a la disciplina, bueno, a fin de lograr una meta en las acciones colectivas, se requiere controlar a los individuos, a fin de que hagan lo que se espera de ellos. Se dan cuenta de este fuerte componente de manipulación, de poder que hay sobre los grupos. Controlar, por ejemplo, las necesidades, la satisfacción de ciertas necesidades sensuales, como, es decir, la provisión o la prohibición, o el advenimiento de estas emociones reflejo, por ejemplo, el miedo. Si no se controla el miedo, no se puede disolver este movimiento. En cuanto a las dinámicas de grupo, bueno, Jasper reconoce que requieren una mayor comprensión. Hace falta un mayor análisis sobre qué tipo de relaciones se establece, por ejemplo, entre el líder de un grupo y sus simpatizantes, o entre, por ejemplo, los miembros de ese mismo grupo con personas ajenas a
Ahí sí. Para finalizar, bueno, la fusión de medios y fines. Los medios se convierten en fines que, una vez obtenidos, se convierten a sí mismos en medios para acciones adicionales. Estos movimientos intentan cambiar las normas emocionales. Por ejemplo, los grupos feministas tratan de hacer aceptable la expresión del enojo, la ira en las mujeres, a quienes tradicionalmente se les ha enseñado a reprimirla, y de este modo, al cuestionar una norma emocional, como la represión de la ira, las mujeres pueden utilizar ese enojo para reivindicar sus derechos y combatir la opresión. Y bien, quiero abrir este espacio para preguntas, aclaraciones.